Bueno, es un partido de los muchos que hemos jugado aquí, que hemos salido, me ha gustado mucho el inicio, hemos iniciado bien, hemos tenido la intención, la llegada, la posesión, el ritmo, ante un buen equipo, ante un equipo que se ha cerrado para jugar a la contra, jugar como esperábamos. Y bueno, quizá otra vez la falta de acierto, la falta de lo último nos ha condenado y al final cuando estábamos intentando ganar, cuando ya llegaba el final, pues bueno, una jugada desgraciada nos ha penalizado y hemos perdido el partido. Claro, cuando pierdes, pero sí estoy un poco contigo, hay maneras y maneras de perder, ¿no? Los chicos están destrozados, están fastidiados, hemos perdido una gran oportunidad para seguir nuestro camino, pero yo creo que de esta manera, esta intención, estas ganas, este seguir, este luchar hasta el final, que para nosotros es innegociable, pero hay muchas maneras de perder. Hoy el equipo ha perdido intentándolo todo, hemos buscado todas las variantes, hemos intentado ser valientes y insisto que el rival juega y sobre todo, bueno, pues una jugada un poco desgraciada hay veces que nos ha dado los puntos, hoy nos los ha quitado. Creo que hemos merecido bastante más, creo que el equipo ha estado por fases bastante bien, hemos llegado innumerables veces por los dos lados, hemos, pues no sé, córner, faltas, balón parado, otra asignatura un poquito pendiente que tenemos que seguir trabajando y tenemos que, a pesar de que la trabajamos, a pesar de que insistimos, al final el córner es hoy y la falta es hoy y no nos sonríe la fortuna. Y bueno, poco más, son días malos, días que también durante un año, pues bueno, son avatares de la competición que tienes que paliar y cuando llegan es lo fastidiado, pero ahora se ve la idea, se ve el grupo, se ve la gente que está con nosotros, se ve la gente que queremos que esto siga adelante y a pesar de todo, a un día malo, pero hay que seguir, insisto, que es de los últimos partidos en casa, quizá del que el equipo, desde mi punto de vista, ha hecho mejores cosas. Cuando no ves que insistes, ves que estás, ves que y no haces gol, no, pues sí es cierto que por mucho que les quiera decir que hay que seguir, que lo siguiente, que pues sí es cierto que los chicos pues van minando un poquito esa confianza. Hoy era un partido que si lo ganamos 2-0, estaríamos todos contentos. El Toledo ha vuelto a jugar muy bien, ha vuelto a llegar, ha vuelto. Le pierdes 0-1 como le has perdido y te vas con todo un desastre. Nosotros somos los que tenemos que dar sentido común a la situación y saber que durante un año esto puede pasar, esto tiene que pasar, ojalá no pasara, pero son avatares, a veces a favor, a veces en contra. Y nos tenemos que levantar, tenemos que seguir, tenemos que pensar en el siguiente partido, en ganar el siguiente partido y en seguir en los puestos que queremos estar hasta el final. No, duele igual o más. A mí me duele por los jugadores, porque lo han intentado hasta el final, y por mí, por todo, por el club, porque todos ponemos muchas ganas, mucho empeño en que esto vaya bien. Pero insisto porque hay muchas cosas que se sacan de contexto de ruedas de prensa que dicen, lo que me refería el otro día precisamente era eso, que nosotros somos un equipo que no podemos perder la humildad, que tenemos que saber dónde estamos y tenemos que saber que somos un buen equipo y que podemos ganar a cualquiera, pero que en un mal día o en un día que no estamos afortunados, como fue el otro día, o en un día que estamos que estamos bien, que merecemos ganar, pero el fútbol tiene estas cosas, podemos perder. Y hay que darle sentido. Yo creo que la gente al final es lo que yo trato de transmitir. Creo que lo hemos dicho que lo he dicho en muchísimas comparecencias. Y hoy duele mucho porque creo que es totalmente inmerecida y porque creo que el equipo ha merecido ganar el partido. Mira, si te paras a pensar, somos un equipo que ha hecho muchas cosas bien y hemos ganado los partidos siempre justos. Cuando lo hemos ganado, hemos empatado, hemos perdido también siempre o el 95% muy justo. Hay mucha igualdad, entonces es lo que un poco nosotros tenemos que ser humildes y saber que somos un buen equipo de segunda vez, sin más, y que tenemos que hacer muchas cosas bien, que tenemos un estilo de juego que arriesgamos mucho, eso es en el debe del entrenador,
Y hay veces cuando te va bien todo el mundo bien, cuando te va mal, pues todo el mundo que esto. Y es lógico, y es lógico con la lógica que impera en el fútbol. Nuestra idea es ser protagonistas, nuestra idea es jugar bien, tener la pelota, lo hemos intentado, hemos arriesgado y hemos tenido algún problema por eso. Hoy nos ha ido mal por una desgracia en un partido que creo, insisto, que hemos merecido ganarlo. Luego que juguemos, bueno, pues en otros tipos de partidos, con partidos más abiertos, con pues igual hay circunstancias que nos van a favor, pero nunca sabes porque, insisto, como tú has dicho, que el fútbol es muy cambiante. Ahora lo que tenemos que hacer es trabajar más, seguir entrenando, seguir intentando que la gente coja esa confianza que ahora mismo no tiene. Y yo creo que al final esto es cíclico y como ahora cae para un lado, volverá a caer para el otro.